Hoy os traigo uno de esos productos que realmente me gusta probar. Estoy un poco cansado últimamente de que me ofrezcan productos tipo que si unos auriculares Bluetooth o un robot aspirador, que son prácticamente todos iguales. Me gusta que me ofrezcan cosas nuevas y diferentes, y hoy os traigo las gafas de realidad aumentada Nreal. Bueno, pues hoy os traigo las gafas de realidad aumentada de Nreal. La verdad es que son una pasada, fijaos. Es verdad que es un poco armatoste, ¿no? O sea, no vas a ir con ellas por la calle, la verdad, no me veo. Pero sí que es cierto que puedes usarla, por ejemplo, en un transporte público, en el avión, o en el metro, o en el bus. Es verdad que vas a llamar un poco la atención, pero realmente tienes total privacidad. O sea, puedes ver una peli o cualquier cosa a través de estas gafas y la gente no va a ver lo que tú estás viendo. Bueno, vamos a hacer antes que nada el unboxing para que podáis ver qué es lo que contiene la caja que incluyen estas gafas de realidad aumentada. Fijaos qué diseño más bonito tiene la caja, porque nada más abrirlo pues vemos este reflejo de colores tan chulo, tal y cual, y viene en un estuche muy bien protegido. Esto está genial para que podamos transportarla luego en el día a día. Fijaos cómo al abrir el estuche aquí tenemos directamente las gafas. Hay que decir que son unas gafas un poco pesadas, ¿vale? Son un poco armatoste. ¿Por qué? Pues porque tienen un cable que es el que vamos a utilizar para conectarlo a nuestro teléfono móvil, que va a ser básicamente el ordenador que controle esta gafa. Fijaos, así serían las gafas, ¿vale? Son grandecitas, tienen unas patillas un poco gruesas. Bueno, para empezar, fijaos que tenemos aquí en el frontal algunas cámaras que van a servir como sensores de profundidad y demás, ya que todas las imágenes que veamos con estas gafas se van a proyectar sobre la realidad, sobre las paredes reales que tenemos, sobre las mesas que hay en casa y ese tipo de cosas. Entonces, para eso se utilizan esas cámaras. Fijaos también cómo aquí en la parte trasera vemos el interior de esas gafas, que tienen como una especie de espejo aquí dentro. Eso sirve para que solo nosotros veamos la imagen proyectada en las gafas. O sea, tú puedes ir en el autobús con estas gafas puestas, aunque son un poco armatostes, ya os lo digo, pero bueno, puedes ir perfectamente viendo una película y nadie a tu alrededor va a ver lo que tú estás viendo. Es impresionante, la verdad, en ese aspecto es brutal. Por otro lado, tengo que decir también que las gafas están construidas en un material bastante resistente. La verdad es que es agradable al tacto. Y fijaos como aquí en la patilla derecha pues tenemos un control de volumen con este botón, y aparte aquí en el lateral tenemos ambos altavoces, ¿vale? La verdad es que el sonido es bastante bueno. Sorprende que para ser una gafa que tiene un altavoz aquí pequeñito en la esquina, pues se escuchen también, se escuchan perfectamente, ¿vale? A ver, no es un volumen súper alto, pero se escucha claramente. Así que, bueno, estas son las gafas en sí, y fijaos cómo tienen un cable que no se puede quitar, que va conectado directamente a la patilla, y ese cable tiene un extremo USB tipo C. Por tanto, ya sabemos que estas gafas son compatibles solo con teléfonos USB tipo C. De hecho, no vale solo con que sea USB tipo C. Solo determinados modelos a día de hoy son compatibles. Está claro que van a ir ampliando la lista poco a poco, pero a día de hoy hay un listado que os dejaré en la descripción del vídeo de los teléfonos que son compatibles con las gafas de realidad aumentada. Pero se incluye alguna otra cosita en la caja. Fijaos, vamos a sacar esto de aquí. Bueno, aquí tenemos la documentación, ¿vale? Lo típico. Instrucciones, guía de inicio rápido, ¿vale? Y por último, una cosa muy importante que vamos a encontrar aquí es, por un lado, esta tapa. Esta es una tapa que en realidad te sirve como protector. O sea, se la puedes poner a la gafa en el frontal, y esto sirve, por un lado, para proteger el cristal, ¿vale? Si las quieres transportar o lo que sea, pues una forma de no arañar los cristales. Pero obviamente no solo sirve para protegerla, sino también pues para oscurecer totalmente lo que es la visión y que se vea muy bien la pantalla. Ya os contaré luego que realmente no es necesario, que viendo sobre cualquier pared lisa o lo que sea se ve estupendo, incluso sobre cualquier otra superficie. Pero bueno, decir que esto pues es una facilidad para oscurecer rápidamente el fondo y que se vea muy claro el contenido multimedia que estamos visualizando en esta gafa. Y por último, es una cosa súper importante, que son estas cosillas que tienen distintos tamaños. Fijaos, esto de aquí, esto es para la nariz, porque si intentas colocarte estas gafas tal cual vienen, te darás cuenta de que te quedan como los ojos a la altura de la zona opaca, por tanto no puedes ver. Entonces, para que funcionen bien, tienes que poner esto de aquí, ¿vale? Y de esta forma pues ya se mantiene a una altura elevada. Hay distintos tamaños, por eso vienen varios. Y por último tenemos esto de aquí, que esto sirve para que lo llevemos a nuestra óptica si somos miopes o tenemos alguna miopía, hipermetropía, lo que sea, y que nos lo gradúen, ¿vale? Para que podamos utilizar la gafa sin necesidad de ponernos nuestras gafas debajo, que realmente es imposible. Así que si no tienes lentillas, si no usas lentillas, que es como yo lo suelo usar, pues podéis ponerle esto, lo lleváis a vuestra óptica, que os lo gradúen, que pongan aquí vuestros cristales graduados, y directamente se coloca aquí y podéis utilizarlo perfectamente, ¿vale? En fin, estas son las gafas en sí. Pesan un poquillo, hay que decirlo, pero la verdad están chulas, y ahora vamos a ver cómo quedan puestas y qué tal funcionan. La ventaja que tiene la realidad aumentada con respecto a la realidad virtual es que la realidad aumentada te permite ver la realidad también, valga la redundancia. O sea, tú puedes ver lo que hay a tu alrededor, puedes caminar tranquilamente, puedes ver a la gente pasar, pero también puedes estar viendo en vivo, yo qué sé, tu Instagram, tu Twitter, puedes estar viendo un vídeo de YouTube o lo que tú quieras. La verdad es que es realmente interesante. Además, lo más interesante que tiene la realidad aumentada es que se superpone encima de la realidad. O sea, si tú, por ejemplo, miras a una mesa, la pantalla se proyecta encima de esa mesa, se adapta a encima de la mesa. O, por ejemplo, si juegas algún juego de estos que te muestran, por ejemplo, una torre, un juego tipo Tower Defense o lo que sea, se proyecta encima de la mesa. Entonces tú puedes ir andando alrededor de la mesa de tu casa y vas viendo cómo de repente aparecen un montón de bichitos por encima, tal y cual. El problema que tenía normalmente la realidad aumentada, que yo ya había probado alguna cosilla en algún Mobile World Congress y tal, era que la calidad de la imagen era regulera, la verdad. Ni tenía muy buena resolución, ni tampoco se veía muy nítido. Se veía como demasiado transparente. Pero la verdad es que tengo que decir que estas gafas me han sorprendido para bien. Por un lado, porque tienen pantallas Full HD, o sea, doble pantalla Full HD, tú vas a ver totalmente en Full HD, se ve genial, hay que decirlo. Y además, el brillo que tiene esta pantalla es increíble. Cierto es que no vas a ir por la calle con todo el sol dándote de cara utilizándola, no es para eso, pero sí que puedes estar en casa tranquilamente a plena luz del día, sin ningún problema utilizándola, y os puedo garantizar que se ve perfecto, realmente muy bien. A mí me ha sorprendido, o sea, eso es muy importante. Quiero destacar eso porque creo que puede ser la diferencia entre que el producto sea interesante y que sea regulero. En este caso se ve muy bien, se ve realmente bien, ¿vale? Te pones estas gafas y lo que ves es como si hubiera una pantalla flotando en el aire, pero realmente muy nítida. O sea, muy nítida, muy brillante. Evidentemente hay un ajuste, o sea, cuando tú enciendes la gafa y la conectas a tu teléfono móvil, que por cierto debe ser compatible, como os he dicho antes, automáticamente te aparece una pantalla, tú la ves, tú ves ahí flotando en el aire esa pantalla y tú puedes controlar una interfaz que te permite además bajar el brillo o subirlo. Imaginaos que, bueno, yo quiero que sea medio transparente porque quiero ir viendo un vídeo de YouTube aquí, pero quiero, no sé, ir a hacer cosas por casa. Quiero estar haciendo algunas cosas en casa, quiero que se vea bien y que no me estorbe. Pues oye, puedes ponerlo semi transparente y se ve perfectamente. O sea, quiero que quede eso muy claro. Por otro lado, el sonido es bueno, realmente bueno. Es verdad que no esperéis sonido 5.1 y un volumen súper alto, porque la idea de estas gafas es la privacidad. O sea, que tú puedas ver contenido multimedia, ya sea en un transporte público o en casa, sin molestar a otra persona. Entonces, el volumen no es súper alto, pero sí que es suficientemente alto para que disfrutes de cualquier tipo de contenido, una película, un juego o lo que sea, o música incluso, y funciona bien, ¿vale? O sea que en ese aspecto la verdad es que no tengo ninguna pega. Sonido de buena calidad, la verdad, para ser unos altavoces tan pequeñitos, y suficientemente alto como para que se escuche sin ningún problema cualquier tipo de contenido. Lo que me gusta es que es plug and play, es muy inmediato, ¿vale? Las gafas no tienen batería, las gafas deben estar conectadas a tu teléfono, dependen de la batería de tu teléfono. Lo bueno es que no tienes que cargarlas aparte, lo malo es que hay un cable que tiene que ir conectado a tu móvil continuamente. A mí no se me ha hecho incómodo porque el uso de estas gafas está pensado, como os digo, o para ir en el bus o en el tren o algo así, viendo una peli o cualquier cosa, o también para hacerlo en la propia casa de uno, ¿no? O en el trabajo también. Entonces, realmente no es algo que... A mí no me estorba el cable, sinceramente. Pero bueno, que sepáis que tiene el cable y que es obligatorio tenerlo porque las gafas se alimentan a través de vuestro teléfono móvil. Bueno, una vez accedemos a la aplicación, vais a ver cómo el móvil se convierte en una especie de touchpad. El touchpad de el ordenador portátil, pues igual. Vais a poder hacer scroll hacia arriba o hacia abajo, podéis apuntar o hacia arriba o hacia abajo en los 4 ejes, podéis moveros arriba, abajo, izquierda y derecha. Con el teléfono móvil, como cuando estáis jugando en realidad virtual con un mando, pues igual. Pero la única diferencia es que tú no puedes acercarte, o sea, no tiene profundidad, digamos. Simplemente subes, bajas, izquierda y derecha, ¿vale? No, adelante y atrás no lo detectaría, ¿vale? Simplemente arriba, abajo, izquierda y derecha. Podéis seleccionar cualquier aplicación, moveros por aplicaciones, hacer scroll y todo lo que queráis, ya sea deslizando de abajo arriba o ya sea con 2 dedos simplemente haciendo así, como si fuera un ordenador portátil. Y por otro lado, pues tenemos un apartado de aplicaciones, donde podemos ver las aplicaciones disponibles. Si le pinchamos, se abre. Aquí viene un apartado importante, y es que el tema de las aplicaciones lo veo un poco limitado de momento. Obviamente es un producto que está en desarrollo y todavía no tiene infinidad de aplicaciones compatibles. Creo que se encuentra ahora mismo en el mismo estado que se encontraban las gafas de realidad virtual, como por ejemplo las Oculus, hace unos años. Oculus a día de hoy tiene una tienda brutal de aplicaciones y de juegos, brutal, es muy completo el arsenal que tienen ahí, un catálogo brutal, pero hace unos años era muy escaso. Pues creo que es lo que le pasa ahora mismo a estas gafas. Tienen un contenido que está muy chulo, la experiencia es muy chula, pero es verdad que está un poco limitado en cuanto al número de aplicaciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, podéis utilizar Instagram o Twitter, podéis abrirla y está muy chulo porque aparece la ventana en el aire y la podéis colocar donde vosotros queráis. Por ejemplo, estáis trabajando en vuestro ordenador y queréis tener Twitter aquí a la izquierda de vuestra pantalla, como si fuera una pantalla más. Pues podéis ponerlo sin ningún problema. Podéis poner Instagram aquí y luego Twitter aquí arriba, de tu pantalla real. Entonces está muy chulo porque estás trabajando con tu ordenador, te pones tus gafas, te puedes poner estas gafas. Os recuerdo que son gafas transparentes, así que yo veo mi ordenador sin ningún problema y puedo hacer que cuando mire arriba me aparezca ahí mi Twitter o mi Instagram. Realmente curioso. Incluso hice otra prueba, digo, vale, aquí a la izquierda voy a hacer que cuando yo mire hacia allá, en el aire, flotando, voy a poner un vídeo de YouTube. Bastante grande, además está muy chulo porque puedes alejarla de ti, o sea, puedes llevarla al fondo de la habitación o puedes acercarla a ti o puedes hacerla más pequeña y más grande. Es muy fácil, es súper intuitiva la interfaz. Se hace todo con el touchpad, ¿vale? Si le das hacia arriba, lo alejas, súper intuitivo, ¿no? Lo empujas hacia el fondo. Si le das hacia atrás, hacia abajo, la trae hacia ti. Si le das hacia la izquierda se hace más pequeño, si le das hacia la derecha la pantalla se hace más grande. De esta forma puedes jugar totalmente y ponerlo a tu gusto. Entonces puedes poner una pantalla aquí al lado mía del tamaño que yo quiera, de las pulgadas que yo quiera, justo aquí. Y entonces cuando yo miro ahí hay un vídeo de YouTube ahí flotando en el aire. De verdad, quiero insistir en esto, no quiero ser pesado, pero que quiero que quede claro. Yo la prueba que hice, que la podéis ver en el vídeo, era pleno día y la ventana totalmente abierta, ¿vale? O sea, no estaba en la oscuridad ni nada de eso. Y tenía un vídeo de YouTube flotando en mitad de la ventana a contraluz y lo veía perfectamente. No os voy a engañar, evidentemente con la ventana así abierta a tope se veía cierta transparencia, o sea, había ciertas partes del vídeo donde no se veía claramente los colores, pero se interpretaba perfectamente el vídeo entero, lo veía todo. En cuanto a productividad, yo creo que estas gafas son prácticas, porque como os digo, podéis abrir ciertas aplicaciones, también páginas web, ¿eh? Podéis entrar, por ejemplo, directamente en una web en concreto, con las noticias, o con un podcast, o con una radio online, la página que queráis, y ponerla ahí de fondo y la podéis tener, como os digo, en la parte que queráis. Entonces podéis estar trabajando con las gafas puestas y al mirar a un lado o arriba que aparezca de repente, pues eso, vuestro Instagram, vuestro Twitter, lo que sea, y tener siempre visualizado como si fueran pantallas adicionales. Puedes tener hasta 3 pantallas simultáneamente, por ejemplo, YouTube, Instagram y Twitter. Sin ningún problema, puedes tener hasta 3, ¿vale? No puedes tener de momento más de 3 aplicaciones, pero bueno, yo creo que 3 es más que suficiente. Un inconveniente que sí quiero destacar es que las aplicaciones que usamos, Instagram, Twitter y YouTube, por ejemplo, son aplicaciones web. O sea, realmente lo que hace es que nos abre la página web de Twitter y casi nos lo muestra como si fuera una aplicación o como si fuera una ventana flotante, pero no es una aplicación, es una aplicación web. Entonces yo le veo ese pequeño inconveniente, no es que sea muy grave, pero ya sabéis, la versión web de una aplicación no es igual que la aplicación, ni va tan fluida ni nada, entonces tienes ese pequeño defecto. Yo preferiría que se desarrollasen aplicaciones independientes, pero sí que es cierto que no van mal, ¿vale? O sea, van perfectamente. Otra cosa que he echado en falta es que tú puedes ver YouTube sin ningún problema, lo pones a pantalla completa, incluso tiene un modo teatro que te lo pone increíble. No sé yo si me veo con las gafas puestas mientras trabajo en mi ordenador. ¿Lo he hecho para hacer el vídeo? Sí, lo he hecho. ¿Y puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero claro, el cristal este tampoco es muy amplio, te cierra un poco la visión, o sea, no es lo más cómodo, pero si lo necesitaras lo podrías utilizar sin ningún problema y podría llegar a ser medianamente productivo, la verdad. Entonces, cuestiones que os van a surgir, ¿vale? ¿Cuánto valen? Tal y cual. Bueno, yo en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace, ronda los 600 €. Estas gafas, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde podéis comprarlas. Y sobre todo, la experiencia. Oye, me encanta probar este tipo de producto, como os he dicho, y es muy diferente a la realidad virtual. Bueno, es similar, pero viendo la realidad. Entonces, se llama realidad aumentada por eso, ¿vale? Podéis ver la realidad a la vez que interactuáis con aplicaciones o con juegos. También hay juegos tipo Tower Defense, incluso hay recetas de cocina, o sea, tú puedes estar viendo una receta de cocina mientras cocinas y de esta forma, o sea, ves la receta aquí arriba y te la está explicando y estás escuchando cualquier explicación o estás viendo los ingredientes o lo que tú quieras y lo estás viendo aquí en el aire mientras estás cocinando. Entonces, sí que es realmente práctico, o sea, está muy bien, pero le faltan aplicaciones en mi opinión. ¿Vale? Yo creo que le falta desarrollo. Me parece que es un concepto de producto muy interesante y que en un futuro estoy seguro de que van a estar igual o más extendidas que las gafas de realidad virtual. La realidad aumentada es sin duda el futuro. Me ha gustado mucho y os recomiendo que si tenéis oportunidad de probarla, ya sea en una tienda de Vodafone o si tenéis oportunidad de que un amigo os la enseñe o lo que sea, probadlas. Estoy seguro de que más de uno se las comprará si tiene la oportunidad de probarla. Así que nada, si os queda cualquier duda sobre estas gafas de Nreal con la aplicación de Nebula, dejádmela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.